iniciaron las obras de construcción del restaurante escolar que por primera vez tendrá el Instituto Técnico Superior Industrial. Estamos construyendo el nuevo comedor y cocina del Colegio Industrial, una inversión de 1000 metros cuadrados que tendrá el restaurante más grande de la ciudad, una inversión de más de 3.500 millones de pesos que beneficia a 5.000 estudiantes que pasarán de comida industrializada a comida preparada en el lugar, comida caliente, comida que les gusta, comida que hace parte del proceso de ampliación de cobertura en Barranca Bermeja, pero también de mejorar la calidad en el país. En esta obra se invirtieron más de 3.500 millones de pesos, con los que se verán beneficiados alrededor de 5.000 estudiantes de este plantel educativo que comerán comida preparada en el sitio. Realmente es un gran restaurante escolar que va a beneficiar a más de 400 niños en la jornada única y lógicamente esperamos que esto pueda ir desescalando y puedan los demás grados también beneficiarse de un almuerzo nutritivo y que les permita mejorar su rendimiento académico. Bueno, pues el beneficio que nos trae es que ya no va a ser tan tedioso ir a nuestras casas a almorzar, ya que con la jornada continua de décimos y onces nos quedaba mucho más complicado irnos a nuestras casas en una hora a almorzar, que vestirnos, entonces aquí ya va a ser mucho más tranquilo en ese sentido. La cocina estará completamente dotada para que los estudiantes puedan recibir sus alimentos calientes, nutritivos y recién preparados.